Hey, Joan. Hey, Alex. How are you? How was your winter? Well, it was a bit boring. And you? Yes, more or less the same. Hopefully, now it's time for MotoGP. Yes. And you guys, are you ready for this season? When the adrenaline drops and the beasts hibernate, time slows down. The stitches sew a new skin. A dream starts to be realized. A colored world that paints new ambitions. What good is the warmth of summer without the cold of winter to give it sweetness? But no winter lasts forever. It's time to ride a new adventure. Heartbeats under carbon, muscles tense, poised for action. The time for rest is over. In the garage, the armor is finished, and the beast is about to roar. It's time to fight. Yo creo que lo más duro del invierno es la espera. La espera subirse a la MotoGP, sí, la inactividad. La inactividad sin la MotoGP, te falten las carreras, ¿no? Por mucho que entrenes, siempre te falta algo. E intento hacer muchas cosas. Entrenar, divertirme, un rato, un tiempo de desconexión también, con los amigos, la familia. No hay mucho tiempo muerto. Básicamente me paso casi todo el día entrenando, preparándome, que es al final lo que necesitamos para que cuando nos subamos en febrero a la moto, en Sepang, estemos en buena forma y también y que no nos sorprendamos, ¿no? Y poder hacer unos buenos test. Me gusta mucho la montaña, pero mi pasión siempre ha sido el mar, ¿no? Entonces, estoy bastante mezclado. Yo prefiero la montaña, sí, soy de montaña. Un juguete, una cosa nueva que me ha traído este año nuevo, yo creo que es una nueva moto, ¿no? Una nueva MotoGP para estrenar. Me han traído, déjame pensar, sí. Un speaker de estos que ha hecho Google, que es para que le dices, añade esto a la lista de la compra, que siempre a veces no me apunto las cosas y esto me lo ha traído mi madre para ayudarme a ser un poco más organizado al día a día. Un poco el estar fuera de casa, ¿no? Es un poco lo más duro, pero bueno, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y bueno, tampoco me cuesta tanto. No, yo creo que en mi trabajo no hay nada que sea muy duro. Al final hago lo que me gusta, que es correr en moto, y con esto estoy satisfecho. Estoy esperando y deseando que empiece la primera carrera en Qatar. Sí, la verdad tengo ganas de que empiece, tengo ganas de bueno, ya estar en el periodo carreras, que es algo que me gusta mucho. Mi propósito para esta nueva temporada es coger mucha experiencia, intentar mejorar el resultado que conseguimos el año pasado y conseguir una victoria. Propósito, aprender, mejorar y básicamente es eso, ir mejorando carrera a carrera. La mejor forma de entretenerse cuando no me subo a la MotoGP es hacer moto de motocross, hacer moto de trial, ir al gimnasio. Pregunta difícil, pero bueno, estar con la familia.
Nunca me he parado a pensar en ponerle un nombre a mi moto. Quizá este año podamos pensar alguno. No, nunca he sido de ponerle nombre, pero no sé, me lo tengo que pensar, ya veremos. Bueno, le pido a la nueva moto que tenga un poquito más de velocidad punta, que pueda frenar un poquito más fuerte. Bueno, espero que la moto no haya crecido mucho, que lo que haya crecido haya sido en potencia y no en dimensiones. Well, Alex, we have the new bikes here. What do you think about the new bikes? Well, I hope they bring more horsepower to be faster on the straight, and I hope they improve the brakes and everything. No? What do you think? I hope so. Let's discover. Yeah, let's go to see the design.